Hoy he tenido que decirle toda la verdad a mi hermano Unai. Unai es adoptado. ¡Adoptado, mis narices! ¡Esto va a ser una broma extrema! ¡Qué locura, Máximo Squad! Voy a decirle a todos los miembros que Unai es adoptado. A ver cómo reaccionan. Remontamos a ayer, cuando Unai robó el supercoche de Iker el Millonario. Me robó las placas de YouTube, las metió en el maletero y tuvo un grave accidente conduciendo el coche. Y pues claro, obviamente mis plaquitas, mis queridísimas plaquitas, mis placas de YouTube sufrieron daños. Y hoy Unai lo va a pagar. Pero Unai también se hizo polvo. La verdad que ayer la lié bastante. Bastante, pero... bastante, Unai. Tampoco fue mucho. Solo me he roto el codo. No, solo se ha roto el codo. Tampoco pasó nada del otro mundo. Bueno, que no te importa. Vete. Espero que no la líes, chaval. Espero que no la líes. Espérame allí. Vais a ver todas las reacciones de todos los integrantes de la Máximo. Y todo el cotilleo de cómo se van diciendo esa noticia de unos a otros. Y lo mejor de todo es que esto no lo sabe nadie, ni siquiera los mayores. Por lo cual ahora mismo Franela y Guille están en el cuarto. Voy a entrar con esta mini cámara así para que veáis su reacción. Porque obviamente si entro grabando van a sospechar que es una prank. Una broma en inglés. Hola chicos, ¿qué estáis haciendo? Aquí mirando TikTok. Vale, real, escuchadme porque tengo una cosa muy seria que hablar con vosotros. Cuéntanos. ¿Os podéis sentar, por favor? Joder, tío, me cago en la leche. ¿Qué pasa, bro? Bueno, pues os lo tenía que decir. Voy a cerrar la puerta para que veáis que esto es totalmente serio. Espero que esto no os lo digáis a absolutamente nadie, ¿vale? ¿Pasa algo con Natalia o algo? No, pasa algo con Unai. Que Unai... que Unai ha saltado. ¿Qué dices, bro? Que sí, bro, te lo juro por mi madre, bro. No he adoptado. Te lo juro, bro, te lo juro. ¿De verdad? ¿Tú sabes lo que significa adoptar? Que sí, bro, te lo juro, que mis padres lo adoptaron con 2 años, bro, en Rusia, te lo juro, bro. ¿Pero él lo sabe esto? No, él no tiene ni idea, bro, pero que es 100% real. Y os lo prometo, bro. Es 100% real. Bueno, pues yo me estoy empezando a rayar, esto es súper serio, ¿eh? Se va... no sé cómo va a reaccionar. Yo espero, por favor, que no se lo digáis a nadie, ¿vale? Yo me voy, ¿vale? No, pero sí, bro, sí. ¿Se lo vas a decir? Quedaros aquí, por favor. Sobre todo que lleve, ¿no habéis visto? Es que habéis visto la cara que ha puesto, ha sido brutal. Dios, qué bueno soy, soy el rey de las fucking bromas. Y vamos a seguir, Máximo Squad, vamos a seguir. Hola. Mirad lo que hay justamente aquí. No os olvidéis que dentro de esta cajita hay un collar o un pendiente. Que salieron justamente hace 3 días en artamoda.com en la primera línea de la descripción. Tenéis tanto los collares, tanto los pendientes en oferta. Los pendientes son preciosos, además están bañados en oro. Así que no se os van a poner feos. Y el collar es precioso, también está bañado en oro y es totalmente ajustable. Del logo de Artadona, además viene en estas cajitas. Es el regalo de Navidad perfecto. Aunque ahora mismo estemos en octubre, seguramente hasta Navidad no llegan. Así que decírselo a vuestros padres, primera línea de descripción. Y creo que Sergi y Unai están aquí. ¡Olé! ¡Dale! ¡Vaya, Sergi! ¡Ha llegado el día de la competición de puñetazos! Espero que Unai no esté jugando a la máquina de puños con la mano rota, ¿no? Pero tú sabes la locura que es esto, tío. Mira, hasta los perros están enterados. Muy loco, bro. O sea, tú imagínate pensar y vivir pensando que tus padres con los que te has criado siempre y todo no son tus padres. O sea, ¿qué? Voy a ganar, ¿eh? ¡Atento! ¿Sí? ¡A que te gano! Que yo estaba empezando con la broma, Unai estaba compitiendo con Sergi en la máquina de puños. Y eso yo lo iba a aprovechar. Aprovechando que está aquí Sergi, me lo voy a llevar y le voy a contar que Unai es adoptado. Sé que Sergi lo va a expandir por todos los niños, porque es un boca chancla. No se le puede confiar en un secreto bajo ningún tipo de concepto, así que voy a entrar. Vale, va, Unai, que voy. Tío, que estás loco de la cabeza, ¿qué estás haciendo? Haciendo una competición de una máquina de gancho. Unai, que tienes la mano rota, tío, que tienes la mano rota. Es el codo y el hombro, pero esta mano está sana. Pero... sí, esa mano está sana, O sea, mira, si hay 206 huesos, tengo 204 huesos limpios. Pero tú eres tonto, Unai, tío. Lo que te faltaba, romperte la otra mano. Vente al conmigo, Sergio. Estás preguntando, Arta, ¿qué estamos haciendo entre las plantas? ¿De quién los estamos escondiendo? Claro, es verdad, ¿qué estamos haciendo? Que tengo aquí una planta.
intentando que un poco más y ya... ¡Tranquila, Pues Sergio, esto es un tema bastante, pero que bastante serio, y es que eres de las primeras personas que se lo voy a contar, ¿vale? ¿El qué? Es decir, que ahora mismo no lo sabe nadie. ¿Nadie? ¿Vale? Nadie. Tú eres la primera persona de los pequeños, de los niños, de saber esto. Me siento privilegiado. Sí, eres un privilegiado. De hecho, eres el que más confío, por eso te lo voy a contar como el primero, ¿vale? Porque si no, te lo contaría el último. ¿Vale? Y es que, bueno, una es adoptado. ¿Qué dices? Va, harta, venga. Unai es adoptado, lo adoptaron mis padres a los 2 años, por eso no se acuerda. Que no te creo, que ¿cómo va a ser Unai adoptado? No sé si contarte la historia, pero bueno. Él realmente no nació en Moscú como yo, sino que él nació en otra ciudad y bueno, lo dieron en adopción porque sus padres no podían criar de él, porque tenían problemas económicos, y Unai es adoptado. ¿Qué? ¿En qué cabeza entra que Unai sea adoptado? Esto 100% se lo tengo que contar a alguien porque es que no tiene sentido. Tú imagínate cómo va a reaccionar, por ejemplo, Abril. Abril, cuando se entere de que Unai es adoptado, se le va a ir la cabeza, literalmente. En plan, va a pillar a Abril, a Arta, por ejemplo, le va a decir que porque no se lo ha dicho antes, que porque no sé qué, porque no sé cuánto, o yo qué sé, o Natalia, o incluso Sergi. Imaginaos Sergi cuando se entere de que Unai es adoptado. Hablando de Natalia, no creo que Arta se vaya a enfadar porque yo se lo cuente a Natalia, porque al final, si Natalia es su novia, pues tendrán que tener un vínculo ahí de confianza para que se cuenten las cosas el uno al otro. No voy a ir por dentro de casa porque como Arta o Guille me pillen, la voy a liar un montón. Así que voy a utilizar esta escalera para subir a la planta de arriba e intentar comunicarme con Natalia como sea. Con cuidado, vamos a ir a la habitación a ver a Natalia. Vale, ahí está Natalia. Estoy muy nervioso porque no sé cómo va a reaccionar, así que sea lo que Dios quiera. Natalia, tengo algo súper importante que contarte. A ver, ¿con quién se ha enrollado ahora Abril? ¿Qué? Vale, es serio, ¿eh? Bueno, y lo mío también es serio. A mí me interesa saber qué pasa con mis niños, porque a ver si ahora va a haber otra pelea, me va a pillar desprevenida y no voy a estar preparada ni bien maquillada, claro. No, es que no es que haya una pelea ni nada, es algo mucho peor. ¿Qué es mucho peor? A ver, dime. ¿Te has echado novia? No. Pero... ¡Tú de qué vas! ¡Tú de qué vas! ¡Guille, va! ¿Qué pasa? Una cosa. ¿Es verdad que Unai es adoptado? ¿Y tú cómo lo sabes? ¡Me cago en la leche! ¡A mí me lo ha dicho Arta! Yo eso te digo que en principio Arta me ha dicho que... Bueno, pues que sí, que Unai es adoptado y no sé, tío, estoy súper rayado. A ver, yo creo que es mentira. No creo que sea mentira. Si no, no sé, Arta no me mentiría con estas cosas. Una idea, ¿y si se lo preguntamos a Unai si es adoptado? ¿Qué? ¿Tú estás loco en la cabeza? ¡Se lo voy a preguntar ahora mismo! ¡Estás loco! ¡Sí! ¡Quédate aquí! ¡Estás loco! ¡Unai no se puede enterar de esto! Es que no sé cómo decirlo porque la verdad que es bastante duro. Me digas que te gusto, ¿eh? Por favor, no. ¿Qué? ¡Aparta! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Vale! ¡Dímelo ya! ¿Qué dices? ¿Cómo vas a gustar tú a mí? Perdona, pero tú me has visto. Pues no sé, tío, no quiero ni que se entere Unai, ni que se entere Abril. A ver, por probar, podríamos probar con Valeria, que Valeria se acaba enterando siempre de todas estas cosas. Claro, es verdad, podemos preguntar a Valeria. Vamos a preguntárselo, venga, va. Venga, va, vamos, tío, va. Bueno, dímelo ya, ¿no? Natalia. ¿Qué? Unai es adoptado. ¿Qué? Perdona, repite. O sea, ¿qué has dicho? ¿Lo que has escuchado? ¿Lo que has escuchado? ¿Lo que han grabado por tus oídos? ¿Que Unai qué? Que Unai es adoptado. Y como digas algo de que yo te lo he dicho a ti... ¿Es imposible? Bueno. ¿Es imposible? No. ¡Que es imposible! ¡Que cómo va a ser adoptado! ¿Cómo va a ser adoptado? Pero si lo trajeron los padres de Arta, que el niño vivía en Rusia también y sabe ruso, y vino, y todo. Claro, ¿por qué vivía en Rusia? Porque lo adoptaron con 2 años, Natalia. Con 2 años. ¡Pero si se parece un montón a Arta! O sea, entonces todo este tiempo, o sea, Arta lo sabía y nos ha estado engañando. O sea, Arta no, me ha estado mintiendo no, todo no, este tiempo. No, porque me parece, Natalia, que Arta no lo sabía. Estoy súper cabrón, ¿sabes por qué no me lo ha dicho? ¿Sabes por qué no me lo ha dicho? Porque tiene miedo de que le diga las 4 cosas que le pienso decir ahora mismo. El plan está yendo a la perfección. ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Fijaros, Maximus Squad! ¡Nuestra palmera ha creado sus frutos! ¡Arta 8, la ciudad máxima! Ya sabéis que ya tenéis en la primera línea de descripción en absolutamente todas las librerías, al igual que absolutamente todos los libros, que están guapísimos. Las mejores páginas con un montonazo de texto y unas ilustraciones brutales. Decís a vuestros padres, Maximus Squad, tenéis que salvar el mundo junto conmigo. ¿Conseguiremos salvar la ciudad y salvar este planeta? Lo veréis todo en Arta 8. Pero bueno, palmera, ¿qué?
quédate el libro, tu frutito. Vamos a por un ahí. Realmente, para que absolutamente todo este plan salga bien, lo único que tengo que hacer es que mis padres le digan a Unai que yo le tengo que decir algo. ¿Y cómo voy a hacer esto si mis padres obviamente no le van a escribir eso? Mis padres saben que Unai no es adoptado. Creo que ahora mismo Unai está jugando al Minecraft, un parkour de Minecraft. Vamos a intentar robarle el teléfono, que creo que está al lado suya. Y lo que voy a hacer va a ser muy fácil: borrarme mi chat, renombrarme mi contacto a papá o como Unai tenga agregado a nuestros padres, y yo simplemente desde mi WhatsApp cambiarme la foto. Máximo Squad, te dan un pedazo de like, suscríbete al canal y vamos para adentro. Está haciendo fotos, ¿no ves que las chicas de hoy en día están obsesionadas haciéndose fotos todo es el día? Es verdad, por eso yo no tengo novia. Ya, es que porque no entiendo a las chicas. No se entiende, Sergi, tío. Así que vamos para allá. Es verdad. ¡Hombre! ¡Valerio! ¡Momento, aquí tengo buena luz! Bueno, venga, sí. Venga, llevas ya muchas fotos. Te vamos a preguntar una cosa muy importante. ¿Importante? Sí, ¿se la quieres decir tú o se la digo yo? Mejor díselo tú. Bueno, Valeria. Mejor se la digo yo. Sí, mejor. Bueno, mejor tú. ¿Se dices tú o yo? Bueno, alguno de los dos va. Ah, voy yo, va. Te íbamos a preguntar que si Unai es adoptado. ¿Que Unai es qué? Que si tú sabes algo. ¿Que Unai es qué? No, a ver, la pregunta ¿qué era esta? O sea, ¿estáis locos? ¿A que no lo sabes? Sergi, Sergi, cállate, Sergi. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Nada, ¿sabes qué? Nada, nada, nada. De que el... Que es el día de los inocentes hoy. ¡Sí! No. Vamos a ir al contacto de mi padre. Vamos a hacer una captura a su foto de perfil. Y vamos a cambiar mi foto de perfil a la de mi padre. La ajustamos por aquí y perfecto. Si yo ahora mismo escribo desde mi teléfono, vamos a enviarle algo como: hey, Unai, chicho, te gie, chubaca, te gie. Le llega a él, fijaros qué locura. Pero en realidad soy yo. Vamos a eliminar este mensaje desde su teléfono y vamos a dejarle el teléfono donde lo tenía. ¡Levanta! Oye, ¿te has visto mi teléfono? Porque estaba aquí y ahora ya no está. ¿Por qué? ¿El qué? ¿El teléfono? Tío, pero si lo tienes aquí detrás, eres un desastre, tío. ¿Aquí? Eres un desastre, tío. Bueno, sigue jugando al micro, ¿vale? Que yo me voy. Tía, que no te puedes creer lo que acaba de pasar. No te lo puedes creer. Es que, ¿sabes que ahora hombre y Gemita lo ha dejado? ¿Qué? ¡Sí! ¡Yo no lo hace mucho, me acabo de enterar. Ay, pues yo tampoco me he enterado. ¡Tío, Valeria! ¡Ay! Bien, Máximo Squad, todo ha salido genial, como yo esperaba. Bien, tenemos... Natalia, ¿tú qué? ¿No me piensas decir nada? ¿Qué? ¿Yo qué te pienso decir? No, ¿qué pasa? ¿A ti te gusta más mentir que respirar? ¿Qué dices, Natalia? Sí. ¿Pero qué dices? Te gusta mucho a ti ocultar cositas, ¿eh? ¿Pero qué ocultar cositas? ¿Qué me está diciendo esta chica? ¿Es Franela? Franela, ¿qué has hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ¿Cuándo me ibas a decir que tu hermano no es de aquí, ni de allá, ni de allá? ¿Eh? Ah, eso, respira, eso es lo que he hecho yo. Porque como respiro uno más, te comes vale, el vale, ya está, Natalia, vale. Tranquila, vale, venga. Ya está, no chilles, tranquila, por favor. Tranquila, no chilles, por favor, no chilles, no chilles, no chilles, no chilles, por favor, no chilles, porque puedes chillar más. Cállate, cállate, vale. Ahí está, ahora mismo en la gaming, vale, uno ya está en la gaming, así que tranquilízate. Bueno, nada, Natalia, ya está, tranquila. Vale, escúchame, vale, tú tranquila, vale, tú tranquila, que no pasa absolutamente nada. Escúchame, te lo iba a decir. Eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Te lo prometo. Si me ocultas algo como Unai así, ¿qué me vas? ¿Me vas a ocultar? Venga, Natalia, ya está. Tú tranquilízate, por favor, y vete. Ya está, tío.
¿Qué haces, Franela? ¿Eres estúpido? Bro, te acabo de hacer un favorazo. ¿Qué favorazo? Te acabo de hacer un favorazo. Porque claro, te he dicho que no tengas que ir tú a decirle. ¡No! ¡Hola, leche, tío! ¿Eres tonto o qué, tío? Te vamos a hacer una pregunta muy importante y quiero que me digas la verdad 100% segura. Vale. Dila. ¿Sabes que me has adoptado? Esto es una broma, ¿no? Uy, ¡qué graciosos! ¡Ja, ja, ja! No se ha adoptado, sabe toda la vida una y es el hermano de Arta y ya está, y no se ha adoptado. A ver, que sí. ¿Pero qué me estás mintiendo, mentiroso? ¿De qué vas tú, nene? ¡Relaja! A ver, que no es ninguna mentira, que una y es adoptado. A ver, no me cuadran las cosas. Esto no. Me estás haciendo una broma o algo. A ver, Arta es muy graciosillo, pero que es imposible que una sea adoptado cuando de toda la vida. Pero que lo ha dicho su propia hermano, que lo ha dicho su propio. Pero que no, que es imposible, tío. Que entonces, sí, Abril, que sí. No, que tampoco se parecen mucho. A ver, algo se parecen, ¿no? Sí, pero el padre de Arta no se parece tampoco tío, mucho. ¿Y os dais cuenta ahora que no se da cuenta, tío? ¡Mira, date cuenta antes! ¡Ahora no! ¡Ahora qué hacemos! ¡Pero que me he enterado ahora! Sí, no se me he enterado ahora. Entonces nadie sabía nada. Pues no. Yo no sé nada, me acabo de enterar. Esto es increíble, en serio. Vale, estoy flipando. No te voy a escuchar que nada, sí, tío. Escucha un momento. Te he hecho un favor. Porque he hecho que todo no tengas... esto es una broma. ¿Qué? ¡Ah! ¡Franelita! O sea, que no te has enfadado porque le diga a Natalia lo que no es adoptado, bro. Que es una broma. ¡Pero me cago en tu maldita madre! ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me acabas de decir que no veas por nada? ¿Me estás diciendo eso? Tranquilo, ya está, bro, ya está. Escúchame, Franela, ahora mismo se lo vamos a decir todo esto a Unai. Voy a enviarle un mensaje ahora mismo en ruso diciendo que tu hermano te tiene que decir toda la verdad, ¿vale? En ruso. Así que, Franela, toma la cámara, graba tú. Vale, estoy escribiendo ruso, pam, pam, y enviado, chavales, se lo acabo de enviar. Tu hermano te va a decir toda la verdad. Así que graba y vamos a decir eso. Escúchame, Arta, vamos a entrar a la habitación secreta porque creo que me necesitas decir algo, ¿no? ¿Yo te tengo que decir algo? Sí. No, Abril, yo no te tengo que decir absolutamente nada. Tú me tenías que decir algo, ¿no? Yo no te tengo que decir absolutamente nada, Abril. Sí, Arta, te conozco perfectamente y sé que algo ocultas. ¿Oculto nada? ¿De qué te has enterado? Ah, bueno, pues yo creo que es mejor que me lo digas tú, ¿no? ¿Yo? ¿Pero por qué? Porque tú precisamente tienes algo y mucho que ver con esto. ¿Qué quieres, Abril? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pues quiero que me cuentes la verdad. ¿Qué verdad? Pues sobre Unai, ¿qué ha pasado con Unai? ¡Pues que es adoptado! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es verdad. No me digas esto, no me puedes decir. Sí, es verdad, Unai es adoptado, lo adoptaron a los 2 años y por eso no se acuerda de nada. Entonces yo creo que ahora ha llegado a la suficiente edad de que se lo tengo que contar. No se lo puedes decir, que le va a sentar muy mal. Mis padres han dicho que yo se lo diga, por lo cual yo se lo digo, yo soy un mandado. No se lo vas a decir, estás loco. Pues ya te lo voy a decir la verdad. Sí, estás loco, te lo voy a decir justamente a ti. Claro. Pues sí, ¿qué pasa? A ver, que no puedo hacerlo, que estás loco yo. ¡Hostia, a correr! ¡Vamos a mirar! ¡Corre! ¡Está discutiendo! ¡Corre! ¡Pues sí, Arta! ¡Estás loco en la cabeza! ¡Que es mejor no decírselo el punto! Mira, chicos, me da igual lo que vosotros opinéis. Ahora mismo vais a ver que mi padre le acaba de enviar un mensaje a Unai. ¿Qué? De que vamos a decirle absolutamente toda la verdad, ¿vale? Así que venidos a la gaming y vamos a decírselo entre todos a ver cómo reacciona. ¿Arta? ¿Me tienes algo que contar o algo? ¿Por qué? ¿Por qué el papá ahora me acaba de mandar un mensaje en ruso diciéndome que me tienes que contar la verdad? Bueno, hay una cosa que te tengo que contar que quizás no te guste, que todos ya la sabemos, ¿vale? Pues dímela, venga. Es que no sé cómo decirte. ¡Que me digas la verdad! A ver, cálmate. No, cálmate, no, porque lo saben todos menos yo. Bueno, porque todo el mundo se iba a enterar y prefiero que se enteren por mí antes que por ti, ¿vale? ¿Lo entiendes? Bueno, que me la cuentes ya, venga, rápido, va. Bueno, Unai, pues... A ver, es un tema un poco serio, delicado y todo eso, pero resulta que tú no eres mi hermano. No, es que soy una especie extinta o algo. A mí no me hace risa. Bueno, a mí tampoco.
Pero creo que en esta situación tampoco te tienes que poner así, ¿sabes? No, es que me estás diciendo... ¡Vienen! ¡No eres mi hermano! Unai, eres adoptado. ¿Qué dices, anda? ¡Es que te ríes tú, anda! ¡Payaso! ¿Qué estás diciendo tú ahora? Unai, que mis padres no son tus padres. ¡Si no seas tú el adoptado! Que no, te digo de verdad, Unai. Que mis padres no son tus padres, que te adoptaron... ¡Qué estás diciendo, te adoptaron a los 2 años! ¡Pero qué estás diciendo! ¡Tú eres adoptado, Unai! ¡Por eso el papa te lo ha puesto! ¡Si quieres, pregúntaselo! ¡Tú eres adoptado! ¡Tú no eres mi hermano, Unai! ¡Unai! 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 ¡Yo no soy tu hermano! ¡Unai, escúchame! ¡No, gordito! ¡Yo no soy tu hermano! ¡Unai, escúchame! ¡No, no es que... ¡No es que sea... ¡No, no es que no seas... ¡Unai! 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 ¡Que ya está aquí! ¡No pasa nada! ¡Que puedes seguir en la máxima! ¡Que eres adoptado! ¡Unai! ¡Unai! ¡Pero que yo voy a... ¡Voy a seguir tratándote como mi hermano! Que de verdad que no te... ¡No, no me permito! Escúchame, ¿pero a dónde me estás yendo, Unai? No, me voy de casa porque esta no es mi casa, no soy vuestros amigos, ni soy vuestro hermano, ni nada. Así que... ¿Qué? Tranquilo. Venga, hasta luego. ¿Qué? No... Alta, Alta, que nadie se puede ir, tío. Alta, 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 ya, oye, Alta, va, 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 va. Que no, que va a volver, que es una tontería, que Unai, sí, para, que ya no volverá. Que no pasa nada. Guillemé, corre, ves a por él, corre, vale, 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 jo, vamos, Guille, vamos. Harta, tranquilo, que no pasa nada, que va a volver. Seguro que es una tontería, ya se le pasará y vendrá, es que no sabrá ni a dónde ir. Ya, pero chicas, yo qué sé, es que es una noticia muy dura, ¿sabéis? Para él. Ya, pero él no tiene que entender tal y como es la noticia. Ya, pero no es fácil que te digan que eres adoptado, ¿sabes? Ya, pero es que no se puede ir de casa, ¿ahora de dónde va a ir? No se puede quedar solo. Pues no lo sé, ya sabéis cómo es Unai. Se le va la cabeza todo el rato. Vale, ¿qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Vale, yo no sé, nosotros no podemos hacer nada, Abril. Ya, pero pobrecito. Bueno, Arta, ya volverá, tranquilo. Cuando él se dé cuenta de que no va a saber dónde ir, volverá. Es una broma, chicas. Yo te pego, tío. Es una broma. ¡Pero que eres mi hermano de verdad! ¡Que todo esto era una broma! ¿De verdad no? ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! ¡Va a mirar su cara, tío! ¡Pero! ¡Y ahora quedáis aquí afuera! Pues nada, pues chicos, vamos a ir a cuando el video vuelta a verte por aquí. Espero que os haya encantado esta super broma extrema sala de vida, Unai. Espero que os haya encantado dejar 50.000 pedazos de like, suscribiros a canal y enseñarte, como siempre digo, vive al máximo.